Vamos a empezar. Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Una vez más, complacido de estar con todos ustedes en este su programa Entre Artistas Radio y TV. Y bueno, por circunstancias de la pandemia, no podemos hacer entrevistas personales. Pero tenemos una gran invitada ahora por estos medios de comunicación, en un Meet Chat. Que bueno, pues complacidísimo de tener nuevamente, porque ya había estado con nosotros, Cristina Subieta, en la FIL el año pasado. Fue un honor entrevistarte y bienvenida nuevamente, ya con una nueva publicación. Al contrario, César, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes y de poder compartir mis anécdotas y todo lo que pasó antes de que esta obra se diera en papel. Y qué excelente, ¿no? En estos tiempos que estamos ahorita en encierro, qué mejor para leer un buen libro. Sí, Elena es un libro bastante ligero, yo creo que te lo acabas en 3 días. No es un libro que sea muy rebuscado o que te tardes mucho de comprender su significado. Lo hice pensando en que pudiéramos llegar a cualquier tipo de auditorio. Es un libro bastante ligero y ameno, la verdad. ¿Y qué nos platicas de Elena? Aquí estaba viendo que es, pues, una historia, ante todo, de una mujer enamorada. Sí, es una historia de mi madre, es la historia de mi madre. Mi mamá se llamaba en realidad Nancy, pero Nancy tuvo 13 hijos, yo soy la número 12, y entre todas las cosas que mi madre, además de tener hijos, se dedicó muchísimo a la cultura, al arte, dio clases como profesora, le ayudó a mi papá en el gobierno, siendo directora de cultura de artes en San Pedro y en Monterrey. Entonces, la verdad, era muy polifacética porque siempre, además de todos, le dio tiempo de leer y le dio tiempo de dedicarse a la actuación, que el teatro era su mundo, la verdad. El teatro era el mundo para Elena. Entonces, en esta pequeña novela ligera, trato de dar a conocer a una personalidad. Obviamente es una novela, no todo es verdad, hay bastantes cosas que no son ciertas, pero como todo en la vida tiene un poco de magia, ¿no? Y de cosas que quisiéramos que no fueran realidad y son, y otras que no son realidad, perdón, y otras que son irreales y quisiéramos que fueran realidad. Pero la verdad es que entre líneas se puede ver la personalidad de Elena, que sobre todo lo que quiero dar a conocer es que la esencia de ser mujer, la esencia de su personalidad, no, nunca se quedó atrás, siempre fue sobresaliente ante todo. Y es lo que estaba viendo aquí en la reseña, que a pesar de tener 13 hijos, bueno, fue una mujer muy, muy emprendedora. Y Sí, la verdad. bueno, ella fue nacida en Monterrey, Nuevo León. No, Nancy fue nacida, Ah, o perdón, Elena, es que no vi tu yo descripción. nací en Monterrey, Nuevo León, yo soy la regia. Ah, sí, perdón. Sí, yo Okay. nací en Monterrey, Nuevo León. Mi mamá y mis padres, los dos nacieron en Yucatán, en Mérida, Yucatán. Y recién casados, bueno, vivió mi madre toda su infancia, luego ella se mudó a la Ciudad de México, chiquitita, como a los 5 años, y luego conoció casi toda su juventud. Bueno, también se casó a los 17 años. Conoció a mi papá en la Ciudad de México y se casaron en la Ciudad de México, y después juntos se fueron a vivir a Mérida de nuevo. Y ahí empieza la historia. De verdad, la historia empieza cuando, la historia en la novela empieza cuando mi madre decide volver a casarse a los 82 años. Ah, sí, de hecho sí, vi. O sea, ¿tu papá falleció? Sí, mi papá falleció a los 14 años antes, y mi madre se casa en el 2014, y pues vive con su esposo hasta su muerte. Entonces, es toda esta expectativa o toda esta controversia
de lo que es el nuevo matrimonio de mi madre. Y la historia va contando esta anécdota que es tan importante en la vida de toda la familia. Y luego después comenzamos a contar los inicios de la vida de Elena, pues en una etapa como de desde los 5 años hasta los 7 años y así un poquito. Empiezo a contar lo que pasa en su vida o cómo es tratada o lo que se espera de ella por sus padres y las decisiones que ella toma y las consecuencias de sus decisiones. Y yo soy una consecuencia de su decisión, así es que no puedo estar muy, muy triste de eso, pero yo soy una consecuencia de una decisión que hizo. Ni modo, ¿qué puedo decirte? Pues una buena decisión porque tenemos a una gran escritora. Ay, gracias, César, gracias. Y bueno, pues me hubiera encantado entrevistarte este año en la FIL, pero pues desgraciadamente no vamos a tener FIL. Bueno, vamos a tener FIL digital, virtual, se va a sentir raro eso. Sí, fíjate que ya pronto también voy a sacar otro cuento de niños que se llama El Cucú que roba el tiempo, que robaba el tiempo. Y eso está muy interesante también. Eso es otra cosa que después hablaremos de eso más adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Y será un placer siempre. Igual si tienes ahorita algunas presentaciones o algo, digo, con la pandemia sabemos que es difícil. Pero si tienes alguna conferencia virtual, una rueda de prensa, pues háznoslo saber para compartirlo y ya sabes que este es tu programa y nosotros encantadísimos. Y ahorita no sé, Elena, ¿dónde lo estás publicando? Mira, ahorita, Elena, tengo una tienda virtual que se llama, ahorita te paso la liga. Y yo en esta liga lo que sí se puede hacer a través de esta liga es que lo puedes pagar a través de PayPal o a través de una transferencia electrónica y yo me encargo de que tu copia llegue autografiada y dedicada a quien lo indiques, a tu domicilio. Cosa que es muchísimo más difícil cuando ya estén en librerías. La presentación de Elena se hace el 12 de noviembre, el jueves, este jueves a las 8 de la noche. A través de Facebook Live, están cordialmente invitados a participar en la presentación del libro. También va a ser virtual, porque obviamente pues está la pandemia alejándonos de todos, pero estaremos en contacto a través de los medios. Quien se quiera contactar, está encantadísima de tenerlos conmigo en ese momento. Claro que sí. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales para que la gente se pueda conectar? Sí, estoy en Instagram como Cristina Subieta Escritora y también en Facebook como Cristina Subieta Escritora. Ahí en estas dos partes me pueden encontrar muy fácil. Subieta es con Z y B grande. Y ahí hay normalmente para los que nos siguen colocamos normalmente cosas, frases célebres de algún autor, algún mensaje que algún autor puso. Constantemente estamos dando frases en donde se corrige la ortografía o tips de cómo escribir mejor. Entonces, todo esto lo hacemos a través de las redes. Está bonito porque normalmente las quotations, las acotaciones que damos en las redes, que son muy lindas, son muy interesantes. Perfecto, pues para que la gente, bueno, ya escucharon amigos, este jueves. A las 8 de la noche en Facebook Live. Cristina Subieta. Cristina Subieta con Elena. Vamos a hacer la presentación de Elena. Excelente, pues no se lo pueden perder amigos, síganla también en sus redes sociales. ¿Nada más manejas Facebook para que la gente te siga en todas tus redes sociales? Y que es también Instagram. En Instagram también está como Cristina Subieta Escritora. También están estas mismas cosas que ponemos en Facebook, se repiten en Instagram. Lo maravilloso de Instagram, yo creo, es muy fácil y todo el mundo lo ve rápido. O sea, ahí también está muy simple. La verdad, no es nada complicado. No, pues son de las dos redes, yo creo que de las más habituales, ¿no? Facebook e Instagram. Ajá. Y luego, como dicen, Twitter es el chismógrafo, que como el que usábamos antes, ¿te acuerdas? Sí, fíjate que en Twitter todavía no estoy, bueno, sí estoy, pero personal todavía no me pongo como en medios así, pero
igual luego lo damos de alta y cuando esté, pues ya se lo daremos a conocer. Perfecto, claro que sí. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Pero me encanta esta pregunta que haces de Elena. ¿Cuántas veces hemos deseado amar y ser amados hasta la locura? Sí. Y pues sí, ¿verdad? Exacto. Hay tantas historias tan bonitas como la de Elena, que nos lleva el amor hasta la locura por conseguir estar con nuestra amada, ¿no? Exacto. O con pues bueno, Cristi, vamos a un pequeño corte comercial, regresamos. Amigos, tomen su teléfono, métanse. Cristina Zubieta, ya lo dijo ella, con Z, búsquenla en Facebook y recuerden también programar. Me imagino, ¿ya tienes programada la...? Sí, está programada. Ok, para que chequen, amigos, ahí y no se les pase la fecha, pongan un recordatorio también en su teléfono y los esperamos porque es una gran escritora. También recuerden en nuestras redes sociales, en la página o en YouTube, pueden buscar la entrevista que le hicimos el año pasado con su otro libro. ¿Me recuerdas el título? El Hada de las Cucharitas. Ah, correcto. El Hada de las Cucharitas. Sí, está El Duende del Calcetín y El Hada de las Cucharitas. Y el nuevo que viene se llama El Cucú que se robaba el tiempo. Y Elena. Y Elena, exacto, y Elena. Ella no, ocupada. Pues hay que aprovechar ahora sí que la pandemia. Sí, ¿no? La pandemia, todo lo que da. El encierro nos hace que pues estemos más activos. Sí. Pues bueno, amigos, los esperamos. Síganlo en redes sociales. No se muevan, tómense un rico cafecito y continuamos. Gracias, César. Muchas gracias a todos. Sofi, qué gusto. Ya teníamos ganas de conocerte. ¿Sí te contó Nati del trabajo? Es nada más cuidar a mis bebés y ayudar a Nati con la casa que la pobre ya no puede sola. Sí, señora. Pues bienvenida a casa. Sofi, mañana tenemos una boda. ¿Crees que te puedas quedar sola con los niños? Sí, señora. ¿Ceci? ¿Estás bien? ¿Ya te tienes que ir a dormir? Hay algo en el closet. ¿Algo como qué? A lo mejor se le quedó aquí a alguien. ¿A quién? Dibujando. Es Mormo. Mormo quiere juntar. Mormo viene por ti. Fue Mormo. Mormo no existe. ¿Verdad, Sofía? Creo que hay algo en la casa. Mormo te va a llevar. ¿Nunca les he platicado de Mormo? Es un demonio. Luego se pone a jugar contigo hasta que te vuelve loco. Cuando se aburre, te mata. Mormo quiere jugar. Mormo viene por ti. Mormo te va a llevar. Regresamos nuevamente aquí a este su programa Entre Artistas Radio y TV y pues
Seguimos con nuestra querida invitada, Cristina Zubieta, que espero ya la hayan buscado en su celular para que la sigan en redes sociales. Y bueno, Cristi, se nos agota el tiempo, pero yo te quería preguntar, ¿cómo nace la idea de querer escribir esta historia de Elena, la historia de tu mamá? ¿Cómo es que nace para ti tomar su vida como ejemplo para escribir esta hermosa novela que se llama Elena? Mira, mi mamá, yo viví muchísimos años en el extranjero y mi mamá, bueno, yo tuve la fortuna de que mi mamá me acompañara en varias ocasiones en diferentes países y acontecían cosas muy simpáticas de lo que me pasaba, que se me caía la puerta del carro en plena carretera o que nos encontrábamos con una persona que me decía en Brasil que si yo no era hermana de no sé quién, porque ese es un estigma que tengo, que me parezco yo a todo el mundo, y me andan preguntando por todas partes que no sé si no soy hermana de alguien. Entonces, pues tengo muchos hermanos, sí, pero ninguno de los que me preguntan son parientes míos. Entonces, mi mamá me dijo que la verdad le hubiera gustado mucho que escribiera yo mi vida, porque era muy interesante y simpática. Entonces, ándale, escribe la novela antes de que yo me muera, escribe la novela antes de que me muera. Y yo, ay, mamá, por favor, hombre, que voy a escribir ni que nada. O sea, luego te escribo. Y ella se encargó de recopilar toda una serie de emails que yo les mandaba a mis hermanos cuando vivía en el extranjero. Entonces, mis hermanos le imprimían a mi mamá los emails y mi mamá me hizo una carpeta. En una ocasión, bueno, mi mamá fallece y cuando yo voy a Monterrey a recoger las cosas que me dejó, dentro de eso venía la carpeta con todos los emails que ella había recopilado. Pues resulta que al regreso del aeropuerto a mi casa nos asaltan, me roban absolutamente todo. Me roban las joyas que me regaló mi mamá, que eran 5, pero lo que más me dolió era la carpeta donde mi mamá había guardado todos los emails que yo había escrito. Entonces, cuando pasa eso, a mí me entra como una desesperación y digo, lo que necesito primero hacer es escribir la vida de mi mamá, porque en homenaje a su vida, que para mi gusto es más interesante que la mía, pero sin duda eso fue lo que me hizo escribir la vida de mi mamá, que fue extraordinaria y además dejó un ejemplo muy grande en muchas personas de la importancia que es primero ser uno mismo y después lo que quieren los demás. Es decir, se es mujer, se es profesional o lo que tú quieras ser, porque es lo que tú quieres ser antes de ser madre, antes de ser esposa, antes de ser amiga, antes de ser cuñada, prima, lo que sea. Pero tú antes de todo eso tienes que ser mujer, tienes que aprender a disfrutar de la divinidad de ser una mujer. Cosa que es muchísimo más fácil para el hombre ejercer su sexualidad o ejercer su género, porque es más normal en la sociedad que los hombres ejerzan su ser antes de ser padre o antes de ser hermano, antes de ser yo soy hombre, yo soy macho, yo hago lo que me da la gana. Y a las mujeres se nos dificulta muchísimo más eso por nuestra naturaleza de ser generosas o de ser comprensivas, y muchas veces nos dejamos hasta el último a nosotros mismas. Entonces, esta novela es un poquito el ejemplo de mi madre, que a pesar de darse completamente a los demás, nunca dejó esa esencia de ella misma. Pues qué padre, la verdad, digo. Y qué mejor, ¿no? El ejemplo de tu propia madre para tener ese ejemplo como mujer. Exactamente. Y pues, de hecho, eso es lo que quiero dejar. Es que a través de estas líneas poder tomar ejemplos de todas las cosas que pasó, todas las diversas dificultades que sobrellevó, y sin embargo siguió siendo feliz y siguió al final de su vida con la esperanza del amor, con la esperanza de ser feliz y con realizando un sueño que ella es lo que quería, que era ser casada de nuevo y tener una pareja. Perfecto. Te voy a mandar otra liga porque dice que ya nos queda menos de un minuto. Ok. ¿Sí? Se la mando a Julieta y ahorita te conectas. Si quieres, mándamelo a mi email, es güerasubieta@gmail.com. Voy.
¿Güera? Güera Zubieta, como mi apellido. Güera. Ajá. @gmail.com. Güera Zubieta, @gmail.com, ¿verdad? Ajá, sí. Güera sin los puntitos, ¿verdad? Güera, haz de cuenta, Güera Zubieta. Ok. Déjate la mando. Ok. Para también hacer la despedida. Ok. Como diste menos de un minuto, no te quería cortar así tan... ¿Tan de tajo? Sí. Está sí, bueno. Para platicar de un cortometraje que estoy haciendo. Órale, mándamelo, mándame la liga. De hecho, es sobre las mujeres. Ah, sí, perfecto. Okay. Sí, sobre la violencia de género. Okay. Y hablo varios temas, varias agresiones, que es la física, la psicológica, la visual y la auditiva. Lo que vive una mujer, de hecho, ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, porque bueno, pues ahora estamos en la segunda parte de nuestra entrevista que estuvimos haciéndole a Cristina Zubieta. Y bueno, pues, Cristi, qué gusto tenerte nuevamente aquí en este tu programa, en esta segunda parte, en este segundo bloque, que bueno, ya no nos alcanzó el tiempo en el pasado, pero bueno, pues, no alcanzamos a darte la despedida y te agradecemos que nuevamente estés con nosotros para despedirte de nuestro público. Muchísimas gracias, César, por tenerme de nuevo, y a todos los radioescuchos que están escuchándonos hoy, a ver, les agradezco mucho su tiempo y el interés por escuchar todo lo que vamos a platicar en este breve espacio. De verdad es importante ahora que estamos con lo del COVID, yo creo que tenemos que aprender a vivir con nuevas reglas, con nuevos... generar un nuevo juego de vida y aprender a disfrutar cada momento y cada instante que tengamos, a pesar de que estemos encerrados o que las cosas no se den como uno quiere. En Elena, que es la vida de mi madre, tuvieron muchísimos inconvenientes en su vida y sin embargo la protagonista siempre saca adelante a la familia y su éxito de vida, yo creo que fue siempre tener una actitud positiva y tener muy presente que siempre somos jóvenes, a pesar de que nuestra piel se esté cayendo en pedazos o que nuestra salud no sea la óptima. Siempre el corazón se mantiene joven para amar o para realizar sueños. Y Elena, en la protagonista, está siempre en esta búsqueda constante de ser feliz a pesar de todas las circunstancias y de cumplir los sueños que tenía ella en su corazón. También otro gran ejemplo de la novela es que se le atribuye mucho el ser mujer, el derecho a ser mujer a pesar de ser madre o a pesar de ser esposa o a pesar de ser hija. Nosotros siempre estamos hablando del deber ser. Yo creo que deberíamos de decir ser, deber. Primero ser y luego el deber. Primero tienes que ser para después descubrir lo que tienes que deber de hacer. Tenemos que encontrar esta misión, ¿no? Tenemos nuestros sueños. Porque en la medida que logremos conciliar nuestra humanidad con los sueños que nos presentamos a nosotros mismos, es en la medida que nosotros vamos a poder generar felicidad en los demás. Si nos encontramos a medias, pues vamos a dar a medias. En cambio, si nos encontramos a nosotros mismos y cumplimos nuestras expectativas de nosotros mismos, podemos dar al 100. Si somos madres y no hemos cumplido o no nos permitimos cumplir los sueños que tenemos, entonces siempre va a haber un poco de frustración o enojo y eso generaría en nuestros hijos una madre a medias o una madre que no puede generar un amor completo porque se siente frustrada, o una esposa a medias porque no puede ser una esposa completa cuando tú no eres tú mismo. Entonces, esto es lo que se trata un poco, Elena, en esta férrea búsqueda o férrea
encontrarse con uno mismo y siempre estar pendientes del sueño que tenemos de ser nosotros mismos. Yo creo que es el gran mensaje que se da en la novela, que me encantaría tocar muchos corazones, no nada más de mujeres, sino de hombres, para que también se den cuenta y agradezcan a las mujeres que tienen al lado y ayudarle a esas mujeres, tanto hijas, madres, hermanas, de cómo podemos ayudar a estas mujeres a lograr su sueño y respetar que antes de ser tu madre o antes de ser tu hermana, es una mujer. Y esa mujer, antes de ser madre, fue mujer. Antes de ser maestra, es mujer. Antes de ser la doctora, es mujer. Entonces hay que respetar esta sensibilidad de las mujeres y hay que ayudarnos entre nosotras mismas a defender los sueños que cada una de nosotros tenemos. Yo creo que es el gran mensaje de la novela. Pues qué excelente mensaje, la verdad, que está dejando Elena en el corazón de cada hombre y mujer del mundo. Espero que sean muchos. Así va a ser, así va a ser. Y bueno, pues ahora con todo esto que también está el movimiento a las mujeres, ¿no? Para darles, pues ahora sí, como lo dices tú, ese empujón, ese poder realizar su sueño, ¿no? Como antes que pues no tenían derecho a votar, no tenían muchos derechos, ¿no? Que va cambiando todo esto. Y pues también como ellas ya tienen derecho a votar, ya tienen derecho a ciertas leyes, tienen derecho a soñar, como dices tú, ¿no? Y hay que ayudarlas y empujarlas, porque como dices tú, que no queden como mujeres a medias, sino como mujeres completas. Sí, y lo que pasa es que también en nuestra cultura, César, la mujer siempre es la que sirve. Sí, nos enseñan desde sírvele a tu papá, sírvele a tu hermano, sírvele a tu esposo, tú calladita, no opines, tus sueños no valen porque siempre están primero los de los demás. Y pues eso crea una confusión tremenda en una cultura en la que estamos enriquecidas de preciosos seres humanos que son mujeres no independientes, médicos ahorita que están, las enfermeras ahorita que están ayudando a tanta gente. Y estas señoras dan su vida antes por su sueño de ayudar. Son mujeres que luchan todos los días, son médicos que luchan todos los días, son profesoras que luchan todos los días y que son mujeres que sienten. Son mujeres que se animan a salir por sus sueños y que teniendo una familia que apoya, que la apoyan en esta misión de su vida, no nada más dar el ejemplo a los hijos, sino se le da ejemplo a la comunidad entera de lograr un sueño. Y si nosotros nos apoyamos entre nosotros mismos a lograr esta capacidad que tenemos de sociedad, para salir adelante como país, no nada más como individuos. El respeto de la mujer, el honor a la mujer, la veneración a la mujer. Así es, ¿no? Porque sin ustedes, pues no existiríamos nosotros. ¿Te tienes cuenta? Sin nosotros tampoco, sin ustedes. O sea, no estoy diciendo que seamos mejores, ni tampoco me considero yo que la raza femenina sea mejor que la raza masculina. No. Al contrario, yo creo que todos somos iguales y todo el mundo tenemos derecho a igual a los mismos sueños, pero sin embargo, por cultura o por tendencia o por consenso, es muchísimo más difícil llegar a lograr un sueño como mujer que como hombre. O sea, es mucho más condescendiente la sociedad en el cumplimiento de los sueños de los varones. Entonces, ese es el giro que quiero darle a la novela, donde ves que esta mujer, que a pesar de tener 13 hijos, siempre quiso y pudo lograr sus sueños. Así es que ella se vuelve a casar a los 82 años con un muñeco de 91. A pesar de sus hijos, y me encuentro yo ahí, a pesar de nosotros, a pesar de esta oposición que encontraba en que estás loca, ¿qué te pasa, mi chava? O sea, ¿no? Entonces eso es el afán. Y el otro afán, César, también,
que también yo lo he repetido en varias ocasiones donde tengo la oportunidad de hablar, es que this is the youngest we're gonna get. Quiere decir, hoy es lo más joven que vamos a estar. Aunque tengas 95 años, es lo más joven que vas a estar. Entonces, siempre, siempre pensar, la juventud se nos acaba. Es correcto. Entonces, vamos a pensar así, ver esta juventud que tengo que es prestada y que abro los ojos, camino, veo, vuelo. ¿Dónde está esta juventud? ¿Dónde, cómo se refleja esta juventud en tu persecución de sueños o en tu fuerza para lograr lo que tú quieres hacer? No hay que esperar a mañana, si mañana pasa, si mi hijo se gradúa, si mi esposo me deja, si logro entrar a la policía o si logro obtener un título. No, es acción, vamos a hacerlo. Proponte los sueños, proponte las acciones con la energía de ser joven. Aunque tenga 100 años, no importa. Es correcto, pues hay muchas mujeres en el mundo que incluso han terminado la universidad hasta los 80 y tantos años. Exacto. Pero exacto. Lo hacen, ¿no? Exacto, eso es a lo que voy. No importa qué edad tenga, siempre es joven. Exacto, ¿no? Mira, hay un refrán que me encanta muchísimo, que dice que la idea, y se lo dedico a todas las hermosas mujeres, dice que la idea es llegar a viejos con chocolate en una mano, vino en la otra, no un cuerpo bien cuidado ni conservado, sino más bien tomar tu chocolate y tu vino y decir, joder, qué paseo. Esa es la idea, yo creo, ¿no? Disfrutar, como dices tú, cada momento de tu vida con esa juventud del alma. Exacto. Es a pesar de los sonidos que tu cuerpo emita, el dolor, el dolor del cuello, el dolor de la espalda, el dolor de todo, porque pues es obvio, ¿no? A pesar de todo, el latido del corazón que se oiga, que se sienta, que emane ese calor, esa virtuosa y célebre energía que nos da la juventud prestada. Así es. Y a disfrutar cada momento y cada etapa de nuestra vida. ¿Cuánto nos va a durar la vida? Exacto, ¿no? No sabemos. 40 años, 70 años, 90 años, pero cada etapa yo creo que es lo mejor disfrutarla y como dices tú, pero conservar esa juventud en el alma, ¿no? Que es lo importante, porque yo creo que cuando nos hacemos viejos porque dejamos de tener esa juventud en el alma, ¿no? Levantarte en las mañanas, disfrutar, salir al patio con tu café, en cambio de quedarte sentado viendo la tele todo el día, ¿no? Sí, o leer una novela, por ejemplo, no leer esta novela preciosa, que es súper fácil, es muy corta, y es como una amiga me dijo, parece una montaña rusa, te lleva de abajo hacia arriba en un instante y te entra, es muy intensa, es chiquita pero picosa. Pues si nos puedes recordar nuevamente, Cristi, tus redes sociales para que todos nuestros queridos televidentes te puedan buscar y buscar también tus obras. Sí, cómo no. Estoy en Cristina Subieta, escritora, en mis redes de Facebook y en Twitter. Y ahí pueden encontrar también la tienda en línea, en donde pueden pedir los libros y con muchísimo gusto, si me dicen a quién se los tengo que dedicar, yo lo hago personalmente. Yo dedico todos los libros que me compren en la tienda. Y estos libros son enviados a través de una mensajería a su domicilio. Entonces es muy fácil adquirir las unidades de los libros. De aquí a poco también estaremos poniendo el tercer nuevo libro, que es El cucú que se robaba el tiempo. Y están ahí también La helada de las cucharitas y El duende del calcetín. Entonces, pueden adquirir cualquiera de estos. Los libros de niños tienen también
¿cómo podré decir? La intención de que los adultos lo lean, porque es un libro para que los adultos lo lean para los niños, para que los adultos gocen la lectura con los niños. No es un libro de niños, es un libro de adultos para niños. Correcto. Ese es el chiste. Uh-huh. Así es. Y bueno, pues agradecido siempre contigo por estar aquí con nosotros. Al contrario, es un honor para mí. Es un honor para mí que me permitas llegar a tu audiencia a través de tu canal. Es un honor para mí. Me siento muy honrada de tu interés. Y en cualquier momento, todos los que nos están viendo, si les interesa tener una respuesta directa, lo pueden hacer a través del mismo email que está dentro de mis redes. Excelente. Y bueno, pues esperando también, Cristi, que próximamente ya pare todo esto de la pandemia y te podamos ver en vivo, en alguna presentación, que la gente vaya y conviva contigo, te pueda escuchar en persona. Y que bueno, por mientras, como lo digo, pues invito a toda la gente a que tome su celular, te busque en redes sociales, conozca todas tus obras junto con Elena y esta nueva que viene. Y bueno, pues qué mejor, Cristi, que ya se vienen estas épocas navideñas, ¿no? Y sí, es un regalo, son excelentes regalos, además de que tendrían mi firma. Es una dedicatoria especial, lo hago, de verdad, me tomo tiempo, el tiempo de pensar qué es lo que necesita esa persona en ese momento al regalar el libro. Son momentos muy especiales para mí, en donde me pongo conscientemente a escribir algo que pueda llegar al corazón. Y los invito de verdad a hacerme preguntas directas, a interesarse de cómo se puede escribir, de qué canales utilizar para expresarnos y cualquier duda que tengan sobre mi persona. Excelente, Cristi. Pues nuevamente muchísimas gracias y complacido que ahora que venga esta nueva obra tuya, si así lo deseas, bueno, pues esta es tu casa, la casa de artistas, que siempre tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Y pues nosotros encantadísimos de tenerte siempre aquí en una nueva entrevista y con nuevas obras más de Cristina Zubieta. Muchísimas gracias, César, te lo agradezco mucho. Espero que podamos salir con El cucú que se roba el tiempo antes de que se acabe este año y que pueda ser un regalo de Navidad precioso. De verdad, hasta, se los recomiendo muchísimo. Hasta los 4 libros, ¿no? En paquete para regalar. Sí, exacto. 4 libros en paquete de la misma autora. Unos para los niños, otros para los papás. Y así ya no se pelean. Lo comparten, los 4. Y exacto. Se los van compartiendo. Vamos a entretenernos hoy en leer un poco. Claro que sí. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Y estamos en contacto. No me despido, porque sé que próximamente nos volveremos a ver en alguna entrevista más o en alguna presentación tuya. Muchísimas gracias, César. Les mando un abrazo con muchísimo cariño y mi agradecimiento profundo. Muchísimas gracias. Pues, amigos, buenas noches. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Recuerden, no dejen de buscar en redes sociales a esta gran escritora que tiene unos grandiosos libros para ustedes, unos cuentos magníficos llenos de magia que los va a llevar no solo a niños sino a adultos a disfrutar de esta gran lectura. Los invito a que tomen su celular, la busquen, apoyen también a los artistas independientes y bueno, como siempre lo digo, no es un adiós sino un hasta luego, porque nos vemos en el próximo capítulo con un superhéroe más. Recuerden, en esta ocasión tuvimos a Cristina Zubieta, escritora y gran amiga del programa. Gracias, Cristi. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego.